era in qualche forma la caratteristica del romanzo, della novella o del film, ossia una linguaggio espressiva che caratterizzava, che caratterizzò e che tuttavia continua a caratterizzare algunas formas expressivas culturales come il romanzo e la película e la narración. E lei dice, nella era del computer, noi tenemos una nuova fuente di ispirazione, una nuova maniera di poter essere arte, di poter contare storie. E il materiale per noi contare questa storia non è offerecido, fornecido, puro las bases de datos. Entonces, él planteó una estética de las bases de datos. Esto para decir que cada novedad es siempre, de cualquier forma, un desafío, en el sentido que abre nuevas cuestiones que, de un lado, puede entusiasmar, porque abre nuevas perspectivas, y otro puede también un poco asustar, porque mudan los equilibrios anteriores de conocimiento, de políticos o económicos, y pueden revelar algunos también elementos de criticidad. Un autor come Thomas Kuhn, un sociólogo de la ciencia de los años, de los mediados del siglo pasado, nos decía que cada vez que aparece una nueva herramienta, el microscopio, por ejemplo, aparecen también nuevas preguntas. Porque, coherentemente a las herramientas que nos tenemos, a los instrumentos que nos tenemos, podemos conocer rincones de la realidad que anteriormente no pensábamos podíamos conocer. Entonces, el microscopio nos ha ofrecido la posibilidad de conocer el mundo a través de una perspectiva y una sensibilidad que anteriormente no pensábamos de poder tener. A ver, el web y los datos digitales son un nuevo instrumento que no es apenas una herramienta, porque es algo que afecta mismo a la organización del mundo, a la perspectiva sobre el mundo, que nos permiten de ver la realidad por la primera vez de una forma que nunca habíamos pensado. Y vamos a ver ahora de qué manera los Big Data son nuevas gafas, ¿okay? Para hallar el mundo. Comenzamos para casos concretos, ¿okay? Como los Big Data son utilizados en algunas empresas, en algunos objetos cotidianos que nosotros también compartimos y utilizamos. Entonces, la IBM, la empresa, ¿no?, que todos conocen, norteamericana, puso sensores en todo el suelo de todas las plantas de la empresa, donde los trabajadores todos los días van a trabajar en su oficina, en sus gabinetes. ¿Por qué puso estos sensores? Entonces, podemos pensar en varias respuestas. El sensor en el suelo nos permite de cuantificar y de personalizar, identificar todos los trabajadores. Mi peso específico en el suelo de la IBM, logo registrado, reconocido. Entonces, significa que la IBM sabe cuando yo llego al trabajo, sabe cuánto tiempo yo me quedo en mi gabinete, sabe cuánto tiempo demoro nel bagno, sabe se mi chiedo a charlare nel frente della macchina del caffè, appena perché il peso delle persone è registrato, quantificato e costantemente monitorato o monitorizzato. Al mismo tempo passa che se una persona, un trabajador, tiene un collapso e cae nel suelo, il suelo detecta che si sta a passare algo strano e comincia luogo a suonare, a toccare un allarme. Se la notte entra alguien, il suolo registra una, potremmo dire, una intrusione imprevista. Ok? Entonces tiene vantaggi legati alla sicurezza, ok? Tiene vantaggi legati alla quantificazione e alla maniera di come il lavoro è organizzato, quanta gente si muove, perché, onde, quanto tempo si queda nel lavoro. Los asientos de los coches del. Este è un professore ingegnere giapponese, Koshimizu. Che lei ha detto? Ha puesto
sensores en los asientos de los coches. Son 300 asientos que mismo miden y reconocen las náticas de las personas que se sientan para identificar el propietario del coche. Ma non è appena per identificare il proprietario del coche. E también perché se un corpo di un conduttore de repente comincia a rilassarsi, a quedarsi más, non sei cansato, sta borracho, il peso muda, l'assiento riconosce questo disequilibrio e comincia a travare, a rallentare il coche, o comincia a, di qualche forma, a suggerire di si accostare, di si deparare e sperare un momento per la recuperazione. Ma anche riconosce, di qualche forma, se alguien che non è il proprietario, se sienta nel coche, entonces è preciso di quitar una password para que el coche entenda que no es un ladro. Ok? Más pronto. Es más una técnica para medir, cuantificar, registrar y utilizar todos estos datos que después son ligados con las pólizas de seguro y consonante también a tu manera, al tu costume, a tus hábitos de tu conducción, la póliza de seguro puede mudar todos los años el precio que tú pagas por el seguro, ¿okay? Entonces son todos datos que permiten al coche de tener más seguridad y al póliza de seguro de establecer una póliza más personalizada. Tenemos aplicaciones mismo para el telemóvil, para el celular, para el móvil, che è di qualche forma querem assistir las personas a gerir il tempo de una forma más eficaz. Entonces, son todas las aplicaciones que contan todo aquello que tú haces durante el día. ¿Okay? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuántas veces lo haces? ¿Cuánto tiempo te demoras a hacer algunas tareas, a desempeñar algunas tareas? Y el calendario. Después que haces un análisis sobre tus comportamientos, te comienza a sugerir qué comportamiento es mejor que tú tomes para rectificar tu actitud. Entonces, él de repente llega una mensaje y dice: llegó el momento de meditar. O llegó el momento para stop con el trabajo. O sales del coche que ya. Son todos sus. No sé si ustedes ya vieron el filme Air. El filme, ¿no es? Entonces, es una aplicación. Air es una aplicación similar a estas, donde el protagonista se enamora de una voz automática, ¿no es? Esta voz automática, col tiempo, se adapta al perfil del utilizador, ¿no es? Hasta un punto que en el film, ¿no? Se crea un enlace amoroso. Más el mismo concepto. Siempre más, los Big Data, vamos a ver a través de cuál metodología, permiten de personalizar, siempre más, hasta te sugerir cosas muy íntimas para los utilizadores. Este es un sensor que se utiliza para quien tiene problemas de asma, ¿no? Es muy conocido para aquel que sufre de asma. Los médicos lo utilizan en las primeras fases de la diagnosis. Este sensor está en el inhalador y tenta de entender cuando el paciente tiene momentos de crisis fuertes o tiene momentos de está mejor. Dependiendo del contexto donde él se encuentra. Entonces, es geolocalizado. Este sensor está en el inhalador y detecta constantemente las posiciones en el mapa de las personas donde están ubicadas y correlaciona el lugar al estado de salud de la persona. Entonces, ya envuelve varios niveles de registro: geolocalización, salud, clínica. Después, esta es una startup que vende sensores, todos nuestros gadgets, tecnología móvil, iPad, los nuevos coches,
Re Locos, agora, come em Santarém, tem todos os sensores que capturam dados, registram dados, indiscriminadamente, não interessa quais dados. O importante é que registram dados, que tudo se possa acumular para depois tentar extrair um valor que depende do valor que a empresa quer encontrar. Ma la cosa interessante è che esistono sensori che registrano il movimento e che stanno legati alle redes sociali. Entonces, vamos a ver alcuni esempi. Un filo interdentale rivela la igiene dentale, ma non rivela la igiene dentale solo per l'utilizzatore. Luego, apparece in Facebook, per esempio, se tu ti stai a lavare bene i denti, ok? È legato. Una bolsa de comida para gatos dá ideia del cuidado por los animales. Então, as bolsas com a comida del gato têm sensores e contabiliza todas as vezes que tu vais lá utilizar, vais lá poner la comida, vais tirar la comida, vais limpar la bolsa. Então, este revela se tu tienes ou não tienes cuidado para el gato. E, eventualmente, te sugere: olha, estás a ser sucio. O non stai a comportarti bene con il gatto, ma tutto questo comparece anche al mismo tempo, può comparire in una rete sociale, che sia microblogging come Twitter o Facebook. Non, una regadera tamai tiene i sensori e nos dice se non nos comportamos bene con le plantas. Il cubo della vasura, la tappa del cubo della vasura, tiene una webcam che quando tu serras il cubo, fotografa e manda la fotografia nel tuo profilo di Facebook e per vedere se tu haces o non haces bene l'isio esattamente come? Le collezioni la distinzione tra solidi, organici, inorganici sì. Quindi questa è un'idea curiosa perché nos dice quanto stava a desarrollarsi progetti di investigazione e di innovazione tecnologica che appuntano per questi tipi di prodotto. A volte non lo sappiamo, altre volte non lo sappiamo. Ma la cosa interessante è che questi prodotti sono venduti per, possiamo dire, convertire gli abiti dell'usuario in una forma più etica. Come se la etica dipende dalla tua esposizione alle reti sociali, quindi ti comportas bene perché il tuo profilo possa dimostrare che tu stai a fare le cose certe, ok? Entonces, questa è una. Tiene un'implicazione anche con l'etica pubblica. In Amsterdam, tiene tutti gli anni un festival musicale, dove ha un festival in particolare, ora non penso che è sopra la cerveza. Entonces, dove tutti si quedano borrachos. Entonces, che pensò di essere la città, l'alcalde? Para que todos los ciudadanos hagan sus necesidades en el baño y no por la calle, cuando todos se quedan borrachos. Invitaron los ciudadanos a registrar todos huella digital. Y todas las veces que un ciudadano utiliza su huella digital para ir al baño, gana puntos. Entonces, el ciudadano que más utiliza el baño, entonces no ensucia la ciudad, entonces se transforma los comportamientos a través de estas nuevas tecnologías en gamification, ¿okay? En comportamientos que supuestos eran virtuosos porque inducidos por la tecnología. Pero tenemos también otros ejemplos. Entonces, ¿quién tiene un ebook? Un ebook. ¿Ustedes lo tienen? Entonces, nelle ebook dell'Amazon, ma non appena dell'Amazon, che hace el ebook? Quando tu stai a leggere un libro, nell'ebook, Amazon sabe quando tu empiezas a leggere il libro, quando tu te paras, te quedas numa pagina, numa hoja del libro, quando tu tomas appuntes sobre il libro, quando tu
vuelves a leer o andas rápido en la lectura de algunas hojas. Este porque es interesante por Amazon. Porque Amazon interesa saber cuál es que es la manera de nos leer un libro. La manera de cómo nos gerimos el tiempo. Se algo nos llama más la atención. También el ebook tiene a veces, ¿no? Hiperligaciones. Entonces, vamos a ver qué tipo de hiperligaciones son más sugeridas, clicadas o deseadas por el lector. Porque todos estos datos después permiten a Amazon de decir al editor. Entonces, los lectores se no gustan desde la página 18 hasta la página 25. En cambio, tuvieron grande satisfacción en leer desde la página 30 a las 35. Entonces, si tú quieres que yo compre tu libro, el tu escritor tiene que escribir más en el estilo de la página entre 30 y 35 que no en el. ¿Okay? Entonces, esas son nuevas fronteras del marketing que afectan también las expresiones artísticas. ¿Okay? Netflix, ¿conocen la Netflix? Okay. Entonces, Netflix también, él sabe cuáles son las series y las partes de las series y los actores que más nos gustan. Y después hacen series con el actor que más gustamos, con la actriz de una otra que más gustamos, con una sceneggiatura, con un guión que funcionó. Okay? Y así se crean los sucesos basados en la base de datos. Okay? Entonces, todos estos instrumentos, todos estos elementos concretos que aquí tú quise un momento a presentar, ¿es por qué? Porque tienen también efectos, impacto en la manera de pensar también las ciencias sociales. Entonces, Wired, que es una revista que se dedica a las nuevas tecnologías, hasta ahora, afirma, de cualquier forma, sostiene que los big data nos permiten de apartar lo estudio de las ciencias sociales, porque los datos nos dicen todo. Es solo recoger, elaborar los datos, es sociología, psicología, también la economía. Che in principio è una scienza sociale, no? Se converte in discipline superfluas. Ok? Entonces, él dice: in nostro tempo, él è Chris Anderson, il direttore della rivista Wired. In nostro tempo, imprese come Google, create in un'epoca di dati abbondanti e onnipresenti, non devono stabilire nessun modello teorico. Non precisiamo più di teoria. Basta con una teoria del comportamento umano. Dalla linguistica alla sociologia, basta con la tassonomia, l'ontologia e la psicologia. Chi sa perché la gente hace lo che hace? Il punto è che lo hace e che noi lo possiamo registrare e medir con precisione. I numeri parlano il sufficiente. Entonces, questo è un pensamento, come quando presenté la frase di Thomas Kuhn: cada herramienta, cada strumento nos da la. Nos sugiere también las preguntas que nos podemos hacer acerca del conocimiento del mundo. Entonces, los Big Data tienen de un lado esta característica de se poder utilizar sin ningún modelo teórico. ¿Quién vio este filme? Moneyball. ¿Conocen este filme? È un film che relata una storia di verità, sopra un tecnico, un allenatore, un coach di un'equipa di baseball, un'equipa mediocre che consegue lograre il campionato, ganare il campionato del baseball americano attraverso una metodologia basata nello big data, okay? Nella correlazione dei dati. Entonces, este es un filme interesante en ese sentido porque nos muestra una posibilidad que es muy utilizada en el deporte
negli Stati Uniti, esiste un giornalismo, un periodismo de datos che hace previsiones sobre todos los campeonatos existentes a través una correlación de datos que tiene a ver con todos los datos posibles e imaginables. Desde se el jugador es casado, cuánto pesa, dónde ha nacido, el padre, la madre, todas las veces que tuvo un buen desempeño deportivo, y así para todos, hasta todos los familiares de los jugadores. Entonces, mediando, contabilizando, elaborando estos datos, una equipa, y ahora son varias a utilizar esta técnica, logró un ótimo resultado. Estos los conocen también. Sí. Entonces, Minority Report es una historia de un policial que consigue prevenir los delitos, los crímenes. Tuve la oportunidad de ver este filme, un filme fantástico. Entonces, es un filme muy conocido, tiene 10 años. Sí, ya es. Además, es el primero que plantea el uso de la realidad aumentada. Que ha planteado este uso de la realidad aumentada y que ha, de cualquier forma, anticipado esta cuestión de los big data. Sí. Porque no se habla directamente de big data, ma se habla de previsión de delitos. En algunos departamentos policiales de la California, acontece que la policía va, basándose en los big data, va a bloquear personas que no cometieron ningún crimen, ma que es supuesto pudieron cometerlo en base a la elaboración de los datos que nos dicen que aquella persona, como tiene un histórico, una experiencia, un hábito particular, en un contexto particular, es muy probable que en algunas condiciones haga un delito. Entonces existen sistemas de detención preventiva, que este es el lado, podemos decir, peligroso y asustador de la situación, que los big data, en cuanto son un elemento nuevo, ainda no fueron regulamentados, arreglados a un nivel mismo institucional, normativo, jurídico. Entonces se está a disfrutar en este momento en varios contextos. Es importante saberlos y eventualmente criticarlos para poder minimizar esta tendencia podemos decir, Delinquir. no a delinquir, o a convertir el libre arbitrio en una cosa superficial. ¿Ok? Porque los big data nos dicen que muy probablemente aquella persona vaya a hacer un delito, entonces lo voy a sí. Entonces, esta es una cuestión mismo de libre arbitrio, ma ya se levantaron cuestiones, se plantearon cuestiones jurídicas en los Estados Unidos porque algunos departamentos utilizan los big data para prevenir posibles crisis jurídicas. Entonces, todo esto nos remite a qué? A una nueva naturaleza de los contenidos digitales. ¿Cuál es la identidad de los contenidos digitales? Así, brevemente, tenemos varios estudios. Este es uno de una socióloga americana que lo ha mismo formalizado de una forma más aprimorada. Y le dice que las coordenadas de los contenidos digitales son fundamentalmente la persistencia, la procurabilidad, la replicabilidad y la escalabilidad, o sea, varias escalas, varias dimensiones. Entonces, estas características tornan la red, de cualquier forma, en un lugar donde todo constantemente existe, che si queda presente, con memoria infinita, e tutto questo materiale si può trasformare in un nuovo materiale di investigazione sociale. Entonces, molta sociologia contemporanea hace sempre più investigazioni di tipo quantitativo. Muchas veces en los congresos acontece che no, nuovos investigadores muestran apenas los resultados a través de algún software, donde muestran, no sé, todas las veces que la palabra X en Twitter ha sido muchas veces dicha, escrita o contestada,
in che momento del dia, ok? Después de qual hecho, de qual situazione. Entonces, hay una tendencia a explicar, no a explicar los fenómenos, ma a mostrar los fenómenos, ok? Portanto, ha tutta una scienza computazionale che sempre más utilizza los big data e lo software para nos contar cómo funcionan algunos eventos de la realidad. En ese sentido, toda la investigación cuantitativa nos dice algo que de cualquier forma no explica el porqué de las cosas, no explica las razones de las cosas o las causas, ma nos explica el cómo. Okay. Entonces, es una mudanza de paradigma que los big data de cualquier forma proporcionan, porque son un instrumento extraordinario, pero de otro lado pueden reducir la complejidad del conocimiento a una mera y superficial cuantificación o datificación de la realidad. Entonces, la idea es, como todos los nuestros contenidos digitales que nos producimos en redes son nuestros, tienen a ver con nuestras motivaciones, tienen a ver con las nuestras relaciones, tienen a ver con nuestro contexto. Todos estos datos no dan cuenta del contexto, no dan cuenta de la subjetividad de las relaciones que son, podemos decir, la causa de los contenidos que nos producimos online. Mas dan cuenta apenas del texto. Lo estraen dal contesto e lo contabilizzano, lo relazionano. Entonces, a quello che interessa è la correlazione de los datos e non la maniera di come estos datos fueron producidos. Entonces, de qualche forma, che hacen los software? Utilizzano e los algoritmos che hacen funzionare los software de esta manera. Todos los datos son importantes los big data. No interesa la calidad del dato, no interesa la identidad, no interesa el periodo, okay? No interesa la persona. Lo importante es tener más datos. Cuanto más datos indiferenciados nos tenemos, conseguimos lograr, más resultados precisos, ciertos, tendencialmente ciertos, podemos encontrar. Mas, como no es supuesto la motivación de los datos, también no es supuesto entender el porqué y también el resultado. Porque ¿qué se quiere lograr a través de los big data muchas veces? Yo he hecho aquellos ejemplos que son óptimos para la salud, para la seguridad, okay, y para otras cosas. Pero también tiene estos aspectos. Entonces, uno de los supuestos de la estadística ya no se considera útil. ¿Por qué? Porque si yo voy a arreglar, o sea, no voy a arreglar, voy apenas a acumular todos los datos, significa que yo no voy a discriminar, no voy a hacer un filtro, no voy a contextualizar. La estadística funciona así: hace una muestra, quiero investigar un fenómeno, una generación, un barrio, una clase social, alguna cosa así, y después hago la mi investigación. Con los big data no es preciso. Todos los datos pueden ser útiles, importantes. Entonces, toda esta acumulación tiene varias identidades, y el punto es llegar a un saber, podemos decir, sin conocimiento. ¿Qué significa sin conocimiento? Significa que tú no conoces la realidad que estás a investigar. Porque no estás a hacer experiencia con la realidad, estás a hacer experiencia con los datos. ¿Okay? El punto de llegar a un saber sin conocimiento, a través de los algoritmos se pretende extrapolar correlaciones entre los datos y no explicar fenómenos. No se quiere entender el porqué de las cosas, sus razones y sus causas profundas, pero su eficacia. Lo importante es que pueda funcionar, que nos pueda de cualquier forma decir algo sobre un acontecimiento futuro. Que probablemente se puede pasar. Entonces, podemos decir, como ya también en el seminario anterior, que se promueve más una vez una ética del problem solving. Lo importante no es comprender, analizar, lo importante es una respuesta. Después, ¿por qué aquella respuesta
non interessa. Entonces, la ratificación de la realidad nos permite identificar, explorar las tendencias, ayuda a intuir las probabilidades, las modas, las epidemias. Nos puede... Google había intentado una manera de anticipar las epidemias, como todas las veces que las personas en los motores de búsqueda procuran remedios porque tienen la fiebre, o procuran dolencias, o procuran cosas similares en el mismo tiempo, pueden significar que está a emergir un momento de gripe, de epidemia general. El problema es que Google falló en este sentido porque no puede saber por qué las personas van a procurar. Muchas personas van a procurar porque oirán hablar de alguien que está mal, o tal vez de otro lado del planeta, o tal vez alguien a sonar en el autobús, cosas de este tipo. Mas siempre más el algoritmo permitirá de llegar a la posibilidad de anticipar un momento que los hospitales de la Ciudad de México estarán llenos de personas con una dolencia con un problema específico. ¿Okay? Todo esto relacionando datos a través de qué que se procura en el motor de búsqueda, eventualmente qué que las farmacias están a vender, y así se llega a una previsión que los hospitales se tienen que organizar para recibir todos estos datos. Pero de cualquier forma, el problema es que se pueden anticipar los fenómenos, las modas, prevenir, pero nos tenemos que lembrar que los Big Data nos dicen algo acerca de nuevas ideas, de nuevas invenciones. Nos pueden decir algo sobre aquello que he registrado, pero no pueden solicitar, incitar una creatividad. Okay. Esto es importante porque cuando un fenómeno tan importante logra todo este consenso, se acaba hasta de pensar que los humanos tienen un libre arbitrio, una creatividad, una posibilidad de dar las vueltas a la realidad como es que la existe. Y todo se delega en estos nuevos instrumentos, en estas nuevas herramientas. En la realidad, no sé si ustedes conocen, ¿saben qué fue Henry Ford? ¿No, eh? Entonces, si Henry Ford hubiese pedido a los algoritmos hipotéticos de la época de ello para analizar y evaluar las expectativas de los consumidores de su tiempo, probablemente la respuesta era caballos más rápidos, porque la realidad del momento no era aquella del desarrollo tecnológico como aquel que nos lo conocemos ahora. Entonces, los Big Data non pode prever, non pode immaginare, potremmo dire, il futuro. Può eventualmente prevenire algumas tendencias, algumas modas. Qual è un aspetto problematico dello Big Data? È il suo, il crucial, di qualche forma, l'enlace che hacen con la personalizzazione dei contenuti digitali. È un esempio che io hago generalmente nello seminario. Se io procurar in questo momento Peña Nieto in Google e tu procurar Peña Nieto in tuo computador in Google, vamos a ver otros resultados. Vamos a tener un ranking de link diferente. ¿Por qué? Porque las computadoras y los motores de búsqueda y nuestros perfiles son siempre más personalizados y obedecen a la lógica de la nuestra historia online. Por ejemplo, un alto directivo que trata de reservar un vuelo desde su ático en Polanco encontrará respuestas diferentes en los motores de búsqueda que el estudiante en la sala de su departamento alquilado en los suburbios. El motor de búsqueda sabe que tú tienes más dinero o menos que otro. Entonces te sugiere un precio más alto o más bajo. Pero es en todo. ¿Okay? La personalización de los contenidos
attraverso los algoritmos, los big data, es aquella que siempre más nos acabamos, terminamos para conocer algo que ya conocemos. Porque los algoritmos se basan en automático nos ofrecen las informaciones que ya sabe que no se puede interesar. Entonces, esta conexión entre Big Data y personalización es un aspecto crítico que debe ser analizado, puede ser analizado. Es preciso no ser así muy espontáneos, ingenuos en la manera de procurar la información. Porque la información que recibimos es una información que es moldada. ¿Okay? Entonces podemos decir, resumiendo, que los algoritmos de personalización crean un círculo vicioso en el que el código sabe de nosotros, que vuelve a ser la fuente de nuestro ambiente mediático. El nuestro entorno mediático afecta nuestras preferencias y elecciones futuras. Entonces, como un círculo vicioso donde se repite redundantemente, ¿no? Una confirmación de prácticas digitales online. Entonces nos podemos preguntar si el algoritmo es la mensaje, ¿no? Parafrasando la conocida frase de McLuhan, es el medio el mensaje, ¿no? ¿Conocen esta expresión, ¿no? De Marshall McLuhan? Podemos decir un inconsciente digital. Allora, qual è il problema che levanta, che plantea Derek de Kerckhove? È l'idea di una pedagogia per la persona digitale, ossia che la persona che può essere capace di non scoprire su inconsciente tecnologico attraverso de los datos registrados e los perfiles construidos per los otros, empresas, gobiernos, plataformas digitales, social network. Ma que siempre más nos podemos de cualquier forma apoderar, empowerment, apoderar, de la posibilidad de construir nuestro perfil con la conciencia de todas estas implicaciones. Entonces, todo esto levanta también cuestiones antropológicas de longo plazo, de longa duración. ¿Okay? Significa sermos educados a pensarnos desde ya, desde una dimensión de publicidad, que todo aquello que no hacemos, que la nuestra identidad es siempre más pública que privada. En este momento puede ser que algunos estados, gobiernos, mudan leyes del rumbo del debate, pero si fuera así, significa que podemos comenzar a pensar, considerando todas estas cuestiones planteadas, también en la construcción de una nueva pedagogía. Y terminé. Gracias. Gracias. Exactamente. Esta es una pregunta clásica, ¿no? Más filosófica que sociológica, tal vez, ¿no? Porque había un estudioso que se llamaba Gunther Anders, el nombre de origen era Gunther Stern, era el marido de Hannah Arendt. Él había escrito un libro, varios estudios sobre la cuestión de cómo el hombre se había quedado anticuado frente al desarrollo tecnológico que había sido proporcionado por ello. Él le dice al hombre, va a sufrir siempre más de una vergüenza prometeica. Vergüenza prometeica, porque Prometeo no es el deo de la innovación tecnológica. Entonces el hombre será siempre más rehén de algo que ha construido.
Nos tenemos más que 200 años de historia industrial, de desarrollo tecnológico. Podemos decir que es muy compleja la cuestión porque también los hombres, las sociedades, los colectivos han logrado posibilidades, márgenes de creatividad, de libertad, de emancipación de algunos procesos. E in principio la nuova tecnologia è una nuova tecnologia che permette potenzialmente dar más libertà. Okay? La questione è che, come in todas las relaciones, a quien lanza por primero los dados o la abre por primero el hueco, e entonces determina las condiciones del hueco. Okay? En este momento, se los big data son utilizados solo para algunas empresas que colaboran privadamente con algunos gobiernos o otras empresas, entonces no tenemos que saber esto y tenemos que tratar de, con el tiempo, de organizarnos para no sermos tan vulnerables. Porque bueno, uno dice lo de pues, la libertad y emancipación, pero bueno, primero, digamos, vigilar y castigar. O sea, parece que más que regula la conducta que como un medio de emancipación, De pues. hecho. Entonces, puede ser que a ti es diferente porque nos gustamos de ser, descubrimos desde 15 años que adoramos sermos vigilados. Contamos todo en las plataformas digitales, todo, no, ma mucho de nos. Y sabemos que cualquier nuestro hábito digital es constantemente. Entonces, ¿cuál es la filosofía de fondo que tal vez ha cambiado? Que no es más el modelo disciplinar de Foucault que tú estás a mencionar, pero tal vez es un modelo de prestación, aquel que ganó fuerza simbólica. Ranking y ranking son las dos maneras de gobernar la contemporaneidad. Nos lo sabemos, entonces sufrimos esto en términos de prestación. Y la prestación significa también la visibilidad. Queremos ser visibles, queremos demostrar, enseñar cuántos puntos logramos hacer alguna cosa. No tenemos que candidatar con un perfil público, ¿okay? Tenemos que ser rápidos. Entonces, es como si es un sistema donde somos al mismo tiempo víctimas y perseguidores, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, nos entrapolamos, nos damos, complicamos, podemos complicar, ¿no? Podemos mudar de rumbo, esto no hay duda. Ma creo que aquí se quería decir, no es que el hombre, los humanos, han terminado de ser proactivos o de tener libertades. Lo que interesa es que esta libertad es contabilizada, cuantificada, y después es de una forma muy sabia, arreglada o invitada a ser arreglada a través de algunos mecanismos que en automático sugieren la prestación. ¿No, eh? No somos personas estadísticas, tenemos también que abbandonar de cara el mito romántico del hombre que es totalmente libre de ser creativo, anárquico. Somos personas que repiten. Es verdad, a veces lo que dice Amazon, si te gustó este libro, probablemente te gustará también aquello. Sí, también, pero por eso va en el sentido de que se supone que la conducta está regulada por la sociedad. Entonces, en algún sentido, pues en el futuro la conducta podría ser regulada por la tecnología. Eso era como mi inquietud. Sí, es una inquietud que fue bien planteada, más es una inquietud antigua. ¿Okay? Si no era la tecnología, eran las máquinas antes, eran las ideas, eran las ideologías. ¿No, eh? De cualquier forma,
L'importante è che già se plantearon questioni per tentare di ridurre il potere di questi algoritmi. Ok? Di che si fa questi algoritmi? Tengo una pregunta. Por todo lo que nos platicaste, siento que nos estás contando de lo que es la web 3.0, ¿no? Que todavía, pues no podemos decir que haya empezado, pero es hacia donde vamos, que está caracterizada por esto del Big Data. Y no sé, me gustaría ver si nos pudieras contar un poco más al respecto. Y también de cuál es el rol que juega la ética en eso, porque por ejemplo hace un par de meses salió esta noticia de lo de que Facebook estaba manipulando los muros de la gente y que hicieron un experimento con 617 mil personas, una Ah, cosa así. sí, es verdad. Y entonces, manipulando las noticias que aparecían, es decir, que aparecieran noticias alegres, optimistas, o noticias tristes o trágicas, podían manipular no sé, las emociones de la gente y lo replicaban en sus propias publicaciones. Entonces, Era una sí. experiencia, sí, para detectar cuál era la reacción a algunas Exacto. noticias, ¿no? Pero eso te puede llevar a pensar, si puedes manipular las emociones de una manera tan abierta, quizás también puedas manipular el pensamiento político, el marketing también y otras Sí, de cosas más. fatto la cosa, questa esperienza di Facebook è algo di meno importante o di meno grave che lei che hace in una forma invisibile. Noi tenemos se non erro, se non mi ingano, 6 milioni di fake, di perfili falsos nel Facebook. E che hacen in Facebook i perfili falsos? Marketing. De cualquier forma. En algunos países marketing, en otros controlan la subversión al autoritarismo del país o cosas así. ¿Vale? Ma habrá un día una, ¿cómo es que es? Greve? Greve, sciopero, greve. Cuando los trabajadores, yo no trabajo, o se tienen. ¿Habrá una huelga de los usuarios de Facebook un día? Tendrá que existir una manera de pensar cosas de este tipo. Porque en el seminario del lunes yo enseñé algunas otras plataformas social network que tienen toda una otra filosofía: el peer review, la peer production, el código abierto. Okay? Solo que no consiguen lograr todo este suceso. Porque, claro, Facebook tiene todo un design, una ideología por detrás que. Más llamativa, ma existen ya plataformas que pueden ser utilizadas en una otra perspectiva. Tal vez no tienes muchos emoticons, Pues sí. No, pero tiene. o la experiencia del web 2.0 cuando se generaron los ataques del DOS, ¿no? De servicio. Sí. Que pues, tenías el servicio como los chats, pero lo que hacías era invadir con una gran cantidad de peticiones. Sí. O sea, realmente en los sistemas lo que querían eran usuarios, pero era tanta la cantidad de usuarios que bloqueaban los. Digo, a lo mejor tienes que hacer una huelga Sí, de sí, sí. Face, ¿no? De fato, queste sono attitudini Manipular. possibili. Non esiste solo fe. Il problema è che oggi in dia noi pensiamo che internet sia Facebook o che internet sia Twitter. Twitter. Queste sono piattaforme dentro di. Ma qual è la strategia? Ele si trasformano di qualche forma in internet, perché offrono tutto. Chat, email, no è? Motores de búsqueda. Entonces la idea es que tú no salgas, que tú no salgas de ahí. Ma no es, Internet no es Facebook. Internet ha hecho colonizado, ocupada por Amazon, Facebook, Google y la Apple. Son las cuatro que más tienen el monopolio de la vida online. Que los monopolios siempre existirán. También eso no es un problema. O sea, es un problema. Mas no es una novedad. La novedad es que ocupa una esfera de la vida social que afecta a todos los niveles de la vida. Siempre más. Todo hoy en día depende de este acuario dentro del cual estamos, ¿no? Dentro del cual nadamos. Sería uno de los nodos más importantes, como lo que planteabas el lunes, ¿no?
pasando ahora, bueno, no todo, pero sí una gran parte de la información pasa a través de Facebook. Y es entonces que me parece tan importante, ¿no? Porque es una traición la manera de cómo el web 2.0 funciona. Es simple, si el web fuera libre y yo procuro tu perfil, tu nombre en Google y tú estás en Facebook, Facebook me obliga a hacer login o a me registrar. O sea, él es el propietario del tu perfil. Entonces no es libre. No es verdad que se encuentra todo. Tengo que pasar a pagar Facebook, entrar o Twitter o no sé qué. Entonces, aquel que es supuesto ser abierto, en realidad es bien cerrado. ¿Okay? No sé, ¿ustedes conocían estas aplicaciones para de los sensores en las cosas? Es el nuevo mercado. Todos te estimulan a descargar estas aplicaciones o a comprar las tecnologías que tiene esta aplicación para ti educar a gerir mejor el tiempo, para ti educar a ser más cuidadoso del ambiente. O para... Entonces, ma en cuanto tiene esta intención, que también es un poco ridícula porque parece que nos precisamos de la tecnología para nos comportarnos bien, mas sin funcionar, paciencia. Somos veces que precisamos de que necesitamos de estos pretextos, pero la cosa que no dicen es que en cuanto registran nuestros hábitos para nos educar a gerir mejor el tiempo, estos datos después pasan para otras instituciones que lo utilizan para otras. Entonces, quien estudiaba estas cuestiones no se quedó sorprendido con el caso Snowden. Era evidente. De hecho hay más condición, ¿no? Digo, lo que hace apenas un mes cuando fue el temblor de California, uno de los datos que le salió, que nadie esperaba, los propios fabricantes, es que las bandas de monitoreo de salud ahora se han vuelto muy, muy famosas, no los relojes inteligentes ni los smart, sino las puras bandas que registran la cantidad de sueño, se activaron en el bloque terremoto y les generó a las empresas una gran cantidad de datos respecto a la condición que tenían los usuarios entre el movimiento, la reacción que tuvieron y esa mina de oro que nunca pensaron encontrar. Claro. La acaban de encontrar respecto a qué hace una persona cuando se enfrenta a un temblor. Exactamente. Sí. Buenas tardes. Agradecerle al doctor Elías la invitación a esta poder escuchar presenciar esta ponencia. Soy compañero de ustedes, egresado de licenciatura en administración y ahorita asesorado por el doctor Elías, un posgrado. Yo estoy trabajando un proyecto, bueno, agradecerle también al maestro aquí, él me entrevistó cuando veníamos a ingresar al posgrado. Mi proyecto, y seguramente por eso me invitó el doctor Elías, es sobre cómo se utilizan los dispositivos móviles como herramienta de aprendizaje en la formación de educación básica, en educación básica. Ahorita, después de escuchar su aportación, pues pareciera ser que el internet, que las redes, que los datos, usted lo decía ahorita, son el Facebook, el Twitter, los buscadores, ¿no? El Google. Pero eso no es todo. Entonces yo trato de profundizar, de ahondar en cómo nosotros en una educación informal, en casa, aprendemos a utilizar los dispositivos y le sacamos un provecho de manera personal, sí, según nuestro alcance. Pero a mí me gustaría que ahondar un poquito en el tema y que a las instituciones, en la Secretaría de Educación Pública, las universidades, se fomentara un poco la cultura del aprendizaje más formal sobre cómo explotar estos dispositivos y el uso de estos datos. En su última frase, en su presentación, dice que la educación pública, la educación pública tendría que pensar cómo introducir una pedagogía de la persona digital en sus programas didácticos.
Sí. Yo coincido con ello, aunque el compañero mencionaba ahorita que por qué que si estaba muy distante, que si teníamos que romper con, de alguna forma, con el humanismo, con hoy volvernos totalmente digitales, totalmente máquinas, pues bueno, es nuestro presente, ¿no? Esto ya está aquí y no podemos vivir de las teorías del pasado, sí recordarlas y citarlas, pero bueno, lo que importa es, en otra frase que usted decía, el futuro lo construyes, ¿no? Con el actuar diario. Y entonces yo por eso estoy haciendo este trabajo, esta investigación, asesorado por algunos doctores, y me gustaría dar ese acompañamiento a esa frase que usted ahí está mencionando. Sí. Entonces, no sé si podría compartir un poquito más. Sí, no, creo que puedo decir, para más esclarecer que la, sobre la presentación, y que no hay duda que estos contenidos digitales o estos gadgets digitales pueden abrir óptimas oportunidades ligadas al conocimiento. ¿Okay? Existen maneras a través de los móviles de aprender brincando, aprender una palabra demasiado enfática, más de se aproximar a algún conocimiento ajeno brincando. ¿No? Ahora, y no hay duda que ese es el presente, el futuro. Entonces, no hay ningún cuestionamiento, ninguna crítica al existente en una perspectiva nostálgica. No. Hay solo algunas, como existe esta énfasis, este entusiasmo, esta euforia que muchas veces no ha permitido de analizar con más atención a todas las implicaciones de estas novedades y como muchas veces las novedades son utilizadas para hacer pasar por tras otras cosas que no son necesariamente emancipatorias. Entonces, la idea es, por ejemplo, en la escuela, yo he hecho parte de un proyecto de lectura en la escuela. Era supuesto que el ebook o la lenguaje hipermediática fuera una extraordinaria catalizadora de lectura, de la promoción de la lectura. Porque los niños contentos de se confrontar con el gadget tecnológico, ¿no? Con el juguete, de cualquier forma, podían se aproximar a la lectura. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la investigación que ha sido realizada para el mi grupo de investigación ha detectado en la realidad que estos gadgets son utilizados más para distracción, para entretenimiento, para no se retiene mucho la información. Esto no significa que deben ser abandonados. Ma la escuela, por ejemplo, puede ser el único lugar, la escuela primaria, el único lugar donde tal vez la tecnología puede esperar un momento, porque está fuera de la puerta. Entonces, la experiencia de una lectura en un libro, tal vez, puede ser todavía más eficaz por el aprendizaje. Después, habrá la posibilidad de organizar un design de aprendizaje con las nuevas tecnologías, contextos situacionales de aprendizaje con las nuevas tecnologías, donde se hace en conjunto con el maestro alguna experiencia de búsqueda de información, ¿no? O de filtro y de lectura de la información, ¿no? O de escritura de entradas de algunas de algunos contenidos en algunas plataformas, ¿no? El problema es el tecnocentrismo, ¿ok? Alto con el tecnocentrismo porque debe ser uno de los actores. Y no hay duda que es uno de los actores más importantes hoy en día. Pero todo el desarrollo histórico, social, que nos conocemos, no fue solo hasta ahora proporcionado y movido para un desarrollo tecnológico. Es uno de los actores. ¿Okay? Entonces, creo que yo cuestiono con la experiencia del conocimiento, del aprendizaje a través de los nuevos gadgets tecnológicos, es que muchas veces estos gadgets tecnológicos son hechos para consumir y no para producir conocimiento. Y para consumir de una forma más de juguete, y no de experiencia de aprendizaje.
Ma per esempio, nella mia università esiste un dottorato onde la nuova tecnologia, los videojuegos, sono utilizzati per le persone che hanno problemi psicomotori. De psicomotori? Sì. O per come Elias tiene progetti di web radio per le persone che hanno problemi con... sordos. E noi abbiamo là progetti per ciegos. Entonces, la nuova tecnologia apre prospettive meravigliose, solo che si può fare in nicchie molto piccole della società, come le università, i laboratori, quando conseguono lograr finanziamenti per svilupparle. E poi vamos a vedere se la possono anche commercializzare. Ma le grandi tendenze sono quelle di approfittare, di sfruttare in una forma più narcotizzante a volte, no? Ma questo non significa la televisione tamai, o la imprensa tamai tenia contenuti aburridos o di mal qualità, non importa. Quello che importa è che non si può inversionare tutto come se fuera la salvazione nella tecnologia, perché è preciso conoscere tutte queste logiche che pur detrás la fomentano. Era questa más la questione. Después, fantastico il design di interazione che si può fare attraverso progetti educativi. No? Entonces, se non hai más preguntas. Muchas gracias.